Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y cuando la vida le sonríe, también están de malas. O sea, dirían por ahí, nada les acomoda. Total, que hoy vamos a hablar de ellos con nuestro terapeuta y nuestro coach querido, que todo lo sabe. Él sabe todo lo que ocurre en todas partes, sí. Alfonso Guerrero. Alfonso, bienvenido. Nada más porque me doy cierta cuenta de cosas. Eres observador. Soy cierto observador y bueno. Oye, pero ¿qué onda con esa gente? Pues mira, son tan negativos. No, yo creo que todos en realidad tenemos una parte de nosotros que tiene miedo a ser felices. Si no, ya lo seríamos, ya seríamos felices. La cuestión es darnos cuenta en qué nos estamos boicoteando, en qué no estamos permitiendo hacer un cambio en nuestra conciencia para ser felices. Ejemplo, sigo enojándome por cualquier cosa. En realidad no quiero ser feliz, estoy boicoteándome para ser feliz. ¿Estás buscando ¿Por qué? Pretexto. Porque me sigo enganchando con cualquier tontería. Uh-huh. O tronando relaciones, ¿no? Uh-huh. O boicoteando relaciones, o boicoteando el trabajo de otro, o haciendo cosas que en realidad no me van a llevar a ser feliz. Me van a llevar o al enojo, o a la tristeza, a la depresión. Entonces, ¿qué tanto estoy haciendo para ser feliz? O más bien estoy haciendo lo contrario para ser feliz. Uh-huh. Entonces, en realidad, el miedo a ser feliz proviene porque no estoy comprometido a ser feliz. A ver, ¿y cómo nos podemos comprometer a ser felices? Ok. ¿Qué cosas estoy haciendo para boicotearme? Tengo que empezar por ahí. ¿Qué cosas estoy haciendo en mi día a día para boicotear mi felicidad? Ejemplo, me sigo enganchando con el tráfico. Bueno, pues entonces trata de no engancharte con el tráfico, como el ejercicio que hicimos en una primera entrevista del contenedor, ¿no? Uh-huh. Estar pensando en soltar esas cosas, el desapegarte de ciertas cosas. Ah, ok, entonces estoy haciendo una práctica espiritual en conciencia para llevarme a ser feliz. Es decir, a quitar toda esta carga negativa que tengo en conciencia de renuncio a esto que me está causando enojos, renuncio a esto que me causa envidia, renuncio a esto que no se dio como yo quería. Pero en realidad, un desapego, sí. Exactamente. Entonces, si se fijan, esto del miedo a ser feliz o el no poder ser feliz es como una conjunción de todo lo que he venido hablando, ¿no? Porque en realidad junta todo. Junta el apego, junta la necesidad de tener la razón, el que las cosas sean a mi manera, el que yo sé qué es lo que más me conviene. No lo sabemos. Si lo supiéramos, ya estaríamos todos tranquilos, en paz. No estaríamos metiéndole el pie a otro, estaríamos todos ayudándonos unos a otros. Y es el mismo fenómeno como cuando, por ejemplo, te empieza a ir bien por algo. Uh-huh. Te aumentaron el sueldo, consiguieron pareja, no sé, cualquier cosa. Empiezan a llegar cosas buenas a tu vida, pero empiezas a pensar, no, aquí va a pasar algo. Claro. O me va a dejar, o me van a correr al ratito, o cualquier cosita. Claro. ¿Es el mismo fenómeno? Sí, son creencias en las que tengo instalado, vamos a decir, un software, en el que no creo que todo pueda ser perfecto, en el que no creo que todo puede estar en paz. Sí, sí se puede, pero tu creencia es la que la limita. Sí. Y si te fijas, hay personas que tienen todo y ya pudieran ser felices, absolutamente todo lo que muchos desearían y no lo son. Y no, ¿por qué? Porque creen que necesitan algo más. Pero en realidad, una vez, varias veces en las sesiones que doy con ángeles, dicen, todo lo que necesitas para tu felicidad ya te ha sido dado. Eso lo dice Jesús. Todo lo que necesitas para tu felicidad ya te ha sido dado. El ¿Qué hay problema que hacer es que ahora? No lo ves. El problema es que no te das cuenta que ya tienes todo. Incluso, ejemplo, dime qué te puede faltar. Ahorita, ¿qué les puede faltar? Nada. No. Pero siempre la mente proyecta que necesita algo más. ¿Por qué? Para entretenerse. Para no estar en el presente, para vivir en el pasado o vivir en el futuro. Qué mal hobby agarró, ¿eh? Exactamente. Porque ese es un poco el trabajo de la mente egoica, el estar boicoteando el ser felices. Porque te cuelga una zanahoria y ahí vamos nosotros tras la zanahoria una y otra vez, creyendo que eso nos va a dar felicidad. No tienes que hacer más. Nada más tienes que estar consciente de dónde estás hoy. Y al estar consciente de dónde estás hoy, ¡fum! Todo se alinea para que estés feliz. No, además esta cosa de los que, tú también nos has dicho, los que tienen 100 cosas para ser felices y no se acuerdan, nada más están viendo la ¿el que punto es negro? Una, ¿no? Y que esta sí, me molesta. No, esta. Esta. Sí, pero tiene 100 cosas, no importa, es que esta es la que yo quiero. Y nada más la quite ya entonces, si no la quitan y aparece no, otra. No, aparece otra. Va a aparecer otra. Hay gente que está pensando en lo que no tiene en lugar de pensar en lo que tiene. Claro, y ese es un pensamiento de escasez, que al único que te está llevando, aunque tengas todas estas círculo o bendiciones de abundancia, es que tú estás ciclado en un, vaya, la rebusnancia, ¿no? Uh-huh. En un ciclo de escasez. Tú solo estás viendo eso. Y generas más, ¿no? He leído eso que en lo que te enfocas. Generar más. Dice energy flows where attention goes, que tu energía va a lo que te enfoques. Por supuesto. Entonces te van a empezar a llegar más cosas que representan para ti escasez.
haz de cuenta, se trunca una relación de pareja, el trabajo ya no me sale bien, mi salud empieza a estar mal, ya no puedo hacer ejercicio, ta, ta, ta. ¿Por qué? Pues es lo que tienes en la cabeza. Entonces nada más lo vas a traer, pero no es porque alguien te lo esté mandando, es porque tú lo estás proyectando. Porque en realidad todo lo que tienes aquí lo proyectas. Antes de que pase en tu vida, tú ya lo pensaste. Uh-huh. Aunque no estemos conscientes de eso. Pero todo, absolutamente lo que pasa en nuestra vida es porque ya lo traíamos antes. Todo, todo es una proyección de nuestra mente. ¿Qué hay todo, que hacer? Todo. Fijarte en los pensamientos que tienes. ¿Qué pensamientos estoy teniendo en el día a día? ¿Estoy teniendo pensamientos de rencor, de enojo, de envidia? ¿O estoy teniendo pensamientos de bendición? Cuando llego a mi lugar de trabajo, saludo a todos y los bendigo, así sea en mi mente, los bendigo, te bendigo, hermano, te bendigo por lo que estás haciendo. Sé que lo estás haciendo de la mejor manera, aunque esa persona parezca que lo está haciendo de la peor manera, lo está haciendo de la mejor manera desde su percepción. ¿Por qué? Porque no sabemos todo su historial, el por qué es una persona enojona o triste o depresiva o muy alegre, ¿no? No lo sabemos, entonces, sea cual sea tu camino, te bendigo, porque lo estás haciendo de la mejor manera que puedes. Y si yo estuviera en tu lugar con todo eso, seguramente lo estaría haciendo igual. Uh-huh. Y así lo estamos haciendo todos, de la mejor manera que podemos, con nuestros miedos, con nuestras expectativas, con nuestras creencias, con todo eso que tenemos atrás, lo estamos haciendo de la mejor manera. Y de pronto podemos hacer ciertos cambios y decir, a ver, todo esto es lo que estaba haciendo en el pasado, todo esto es lo que venía pensando, estas eran mis creencias, ¿qué pasa si las cambio? Cambiarlas. Exacto. Ah, entonces doy un paso distinto, digo, ah, no era tan difícil. No es fácil, Alfonso, no es fácil. Cuando uno lo hace... Cuando le pones atención, lo haces, pero de repente te sorprendes... Claro. Al notar que ya estás otra vez cayendo en lo mismo. Claro, porque la mente es cíclica. Sí, claro. Se regresa ese ciclo, pero basta con que le hagas 2-3 veces y entras a otro ciclo. Y ya empiezas a girar en un ciclo de abundancia, en un ciclo de soltar viejas creencias. Por ejemplo, hay cosas que la gente lo ve como un sacrificio, ¿no? A ver, tengo que dejar de hacer esto para conseguir esto, para ser feliz, por ejemplo. Sí. Y uno dice, no, pero es que esto me da felicidad en el presente, cierta felicidad. Ajá, pero si pudieras ver tu futuro, te darías cuenta que si renuncias a eso no sería un sacrificio, sería una bendición renunciar a eso. ¿Por qué? Porque podrías obtener una felicidad más duradera, con más plenitud, con más paz. Entonces, cuando lo haces, dices, no manches, esto no era sacrificio. Esto no fue ningún sacrificio, era un paso necesario para obtener esto, pero solo hasta que haces ese paso de soltar esa vieja creencia, ese viejo personaje, yo soy lo que tengo que conseguir, es esto, pum, hasta que lo haces, es cuando entonces te das cuenta de todo lo que estás consiguiendo. Órale, a mí lo que me sorprende todo lo que has dicho es que al hacer el cambio, y luego yo digo, o sea, dices, no, ya voy a pensar diferente, voy a ver las cosas más del lado bueno, pero al ratito ya se te olvida, te metes en tus pensamientos y regresas así. Y lo que me sorprende es, o explícame bien esa parte, de cuántas veces necesitaríamos regresarnos y jalarnos al cambio de pensamiento para que ya nos estacionemos en ese ciclo positivo. Las necesarias, ¿por qué? Porque llevamos las toda necesarias. Nuestra vida... Cada vez que te... Es que exacto, vas cada contra... Cada vez se te mete el chamuco. Es que estás jalando años de pensamiento. Te voy a decir algo, llevas toda tu vida entrenando tu mente para pensar de esa manera, sea cual sea la manera, negativa, claro, positiva o de escasez o de abundancia, como sea. Tu forma de pensar lleva toda tu vida entrenándose para ser de esa manera. ¿Cuántas veces necesitas para hacerlo, para cambiar tu forma de pensar? Las necesarias. Si llevas 30, 40, 50, 60, toda tu vida haciendo esto, ah, bueno, ¿cuánto te va a llevar? Tal vez te puede llevar una semana, tal vez te puede llevar años o meses, no lo sabes, pero tienes que reescribir el software. ¿Qué tanto puedes reescribir el software? Lo tan comprometido como estés, y regreso a lo del inicio. Mucho, definitivamente. Tan comprometido como estés con tu felicidad es el empeño que le vas a poner. Y aparte no pasa nada si, por ejemplo, dices, ok, estoy reescribiendo el software, ya estoy pensando de una forma distinta, mis creencias son distintas, y de pronto te regresas. A ver, ok, me cacho, aunque ya haya ciclado, me cacho y ya me puedo salir más fácil, rápido. Es más fácil darte cuenta que cuando vas a ese lado, cuando regresas al lado negativo. Incluso puedes usar la mente egoica para que a sí mismo se cache de lo que está boicoteando. Es decir, le dices a tu mente, a partir de hoy, tu función va a ser decirme o hacerme dar cuenta cuando estás pensando mal, cuando estás pensando en escasez, cuando estás pensando en juzgar a otro, cuando estás pensando en boicotear tu felicidad. Y entonces lo curioso es que la mente se está autoobservando. Entonces ya no es cansado para ti. Eso. Exacto. Entonces le dices a tu mente eso
Y cuando dice, ay, es que este café otra vez está frío, o lo que sea, y ahí, ¿no? La mente dice, hey, ya te estás encasillando ya en algo otra que vez, tranquilo, otra vez. Jalarte. ¿No? Claro. Ok, me lo pueden calentar, listo. Pum, pero ya lo metiste y ya no estás, ay, ¿qué dije? Entonces ya no estás tratando de hacer hacia atrás un recuento de qué hice, cómo lo dije, qué pasó, qué pensé. No, ya van cayendo. Ey, hiciste esto. Un buen camino a la felicidad. Alfonso. Y es de todos los días, además. Todos los días, todo el tiempo. Muchísimas gracias. A veces resulta ser cansado, pero bueno. Muchas gracias, de verdad. Soy Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.